hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí Caplin, un video para ustedes. Ahí nos encontramos con Rabito. Hola, Rabito, ¿cómo estás, bro? Hola, Caplin, ¿cómo estás, pana? Estamos súper bien. Y Rabito, ¿quieres conocer a dónde te traje? Sí, sí, obviamente, ¿dónde me has traído el día de hoy? Mira, mira, mira ese cartel ahí arriba. Lo que dice, no elijas el agujero incorrecto. ¿Cómo que agujeros? ¿Qué agujeros? ¿Por qué agujeros? ¿Por qué? Pues, panita, te explico un poquitico de cómo va este minijuego. Lo que tenemos que hacer es que van a aparecer aquí preguntas. Por ejemplo, aquí dice quién es más probable que viaje a otro país. Dependiendo de que quien pierda, pues se va eliminando uno de estos bellos, hermosas personas que nos están viendo. No quiero que mates a mis primos, Rabito. Mira, 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 por ejemplo, Rabito, digamos que aquí tú pierdes, entonces yo llego y hago esto. ¡No! Y se muere, así va el juego, bro. Vale, vale, entiendo, entiendo. ¿Entiendes, entiendes? ¿Y el Rabito? Sí, pero el Rabito... Pues ya está en un lugar mejor. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Bueno, vamos con esa pregunta otra vez. ¿Quién es más probable que viaje a otro país? Pues tú escoge, ¿aquí te tiras tú o aquí donde mí? ¿Quién es más probable? Pues yo creo que yo. A ver, yo he viajado, o sea, yo he viajado, pero a otro país aún no. ¿Tú has viajado a otro país, no? Sí, sí, me he ido a Colombia, Perú y a Estados Unidos. Ah, no, pues... Pues, bro, yo como voy a ir a viajar muy pronto, yo digo que yo creo que voy a viajar más primero que tú. ¿Ah, sí? Pues yo voy a votar por mí, porque sí. A ver... ¡No! 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 ¿Por qué me persigue la desgracia? No, panita, pues que la pregunta estaba mal. No decía qué momento, no sabía si era desde antes o de ahora. Entonces, por eso. No, tú te equivocaste y yo lo hice bien, así que un Kepler menos. ¡No! ¡No! ¡Kepler, carnalito! ¡Arde, arde, arde! ¡No, carnalito! Bueno, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿quién es más probable que no se duche por varios días? Pues aquí, bro, huele a suciedad. Y no soy yo. Huele rarito. A ver. Pues tú tampoco hueles. Tú tampoco hueles tan rico que digamos. Respétame, yo huelo a rosas. A ver. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué crees que es? ¿Yo o tú? Pues yo voy a coger por yo ti. Yo creo que eres tú, pana. Yo creo que eres tú. No, yo esta vez sí voy contigo. Como la anterior perdí, esta vez sí voy a ganar. Vamos, nena, estoy muy seguro que es este. Mira. ¡He ganado! ¡Arde, sucia! ¿Quién se ríe ahora? ¡Cadáver! ¡No! ¡Ahora me exhibiste, pana! ¡Me exhibiste que no me baño! No te bañaste, pero aquí te... Aquí, mírate, tírate. Ahí te puedes duchar un poquitico. Ahí está. Sí. Y ahora sí estás limpio. Vale. Sí, a rosas duelo. Ahora sí, panita, despídete de tu primo. Segundo. ¡No! ¿Cómo que? ¡No! Ten piedad, él es inocente. ¿Cuál elimino? Voy a eliminar este que me está viendo raro. ¡Adiós! ¡No, ese es el más guapo! Te me cuidas, primo. No, panita. De venganza ya vas a ver. Bro, revivió el Caplay. Bueno, vamos a hacerle la munición. ¡No! ¡Carnalito! Bueno, arde. Bueno, en fin, vamos al otro. ¿Quién es más probable de que pierda su dignidad? Yo creo que tú. ¿Tú crees que yo? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo... sí, me trae varios recuerdos eso. Sí. Yo creo que tú perderías en un reto de bailar la Macarena, pana. No, panita, no. Recuerda bien nada. Bueno, yo voy por mí. Yo también voy por ti. Vamos. 1, 2, 3. No, como de que yo pierdo la vida. Bueno, panita, es momento de... ¿No matamos? ¿Porque acertamos? Simón, acertamos, no, pero igual, ¿sí? Volvieron a aparecer los sucios. Vaya, se os quedó. ¿No te dolió matar a uno tuyo? No, porque yo soy el verdadero, el real, el no fake.
Eso no me lo esperaba. Bueno, siguiente pregunta. Dice, ¿quién es más probable de que tenga novia? El amor. El amor. ¿Sabes? En mis tiempos me llamaban Romeo. Romeo, ¿y por qué te llamaban Romeo? A ver, dime. Porque me decían, ¿dónde estás? Que no te veo. Peter Parker. Ah, bueno. A ver, pues yo no es que sea muy guapo ni muy feo, pero las chiqui babies me buscan. ¿Las qué? Las chiqui... Bueno, Marito, pues bueno, yo me voy a escoger a mí. Otra vez. Vale, yo voy a por mí, yo voy a por mí. Vale, vale, vamos, vamos. Uno, dos, tres. ¿Cómo que yo no? No, panita, tú nunca tendrás novia, guacho. Siempre, siempre estás deseando ser una personaje de anime. Sus otaku. Ya voy, me voy a enamorar de mí mismo. Hola, guapo, ¿cómo estás? ¡Adiós! Bueno, panita. ¿Qué sin pareja? Pues aquí me tienes a mí, guapo. Bueno, continuemos. ¡Eres un monstruo! ¿Quién es más probable que se vicie a un videojuego? ¡Uy! 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 En esta respuesta hay que ser sincero, pana. Así que voy a tirarme a mí mismo. A ver, panita, tú no eres el único que te vicia a videojuegos. Yo también. ¡Uy, verdad! Pero, mira, yo he estado mucho tiempo inactivo sin subir videos por juegos. Pero yo también voy para eso. Ando jugando mucho. Bueno, vale, somos los dos somos culpables. Bueno, vamos, uno, dos, tres. Éramos los dos. ¡Qué bien! Yo pensaba que ibas a perder, quería matar a otra familia tuya. Hola, ¿y esa agresividad? ¿Qué te hicieron los conejos? No sé, pero se ven muy bonitos. Creo que se ve más bonito cuando arden. ¡Quiero ver el mundo arder! Vaya dato perturbador. ¿Quién es el más fachero? A ver, panita, esta respuesta ya es obvia. Exacto, miren esta imagen, o sea, ¿quién es más guapo? Yo, obviamente. No, mira esa carita, mira esa sonrisa, guacho, mira. Mira ese guiño de ojo picarón, ¿no? Tremendo. Soy yo. Mírame bien, te doy una vueltica. No, ahí debajo de ese pelito tienes un grano. Así que no eres bello. ¿Qué? Pero tú tampoco eres tan bello, tienes una cola muy, muy peluda. Eso es muy bueno porque es esponjosa y peluda. Pero sucia, porque nunca te duchas. Bueno, eso no te lo voy a negar. Bueno, Marita, pues yo voy a escogerte a ti. Yo te voy a escoger a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Panita! ¡No era! No, panita, tú no eres el fachero. Ya ves que yo soy el fachero, ya verás que voy a ganar eso ya en la última ronda, ya verás. No, esto me ofende muchísimo. Ya viste que no eras tú. Entonces, el universo sabe que soy el más facha. Estoy viendo una lava ahí, muy, muy ardiente y incandescente. ¿Hola? No, tiene que ser lava fake. No, panita, tira. ¡Yo soy mentira! ¡Nadie es fachero! ¡No!